En todos los centros de la enseñanza secundaria básica del territorio se realizó el proceso de otorgamiento de carreras a los estudiantes de noveno grado. La ESBU Capitán Nene López fue uno de los centros que participó en este proceso. Primeramente explicar que para el proceso de otorgamiento de carreras se tiene en cuenta la comisión de otorgamiento de la escuela, que está presidida por el director del centro, la secretaria docente de la escuela, la guía base, el jefe de grado, profesores guía y la madre representante del Consejo de Colectivo de Escuela, que no puede ser de noveno grado, si su niña está implicada en el otorgamiento de carrera. De explicarles también que para este otorgamiento de carrera primero se realiza un preotorgamiento con todas esas personas antes mencionadas para realizar el proceso y que el día del otorgamiento el proceso sea efectivo, sea con transparencia, sea con claridad, y ahí entonces de una manera de que los padres puedan ver todo el proceso, se escriben en una pizarra todas las carreras que han sido otorgadas a nuestro centro con la cantidad. Se procede entonces a hacerlo por escalafón de manera escalonada y se van llamando por número del escalafón, se van revisando las opciones que piden los niños en cada una de cada boleta. En el proceso de otorgamiento de carreras a estudiantes que concluyen el noveno grado, se asume un tratamiento diferente para niños con necesidades especiales. Cuando nosotros tenemos en noveno grado alumnos con necesidades educativas especiales que están incluidos en nuestro centro desde séptimo grado, el país, el Ministerio de Educación los ampara con la resolución 142, que es la que rige de que ellos tienen prioridad a pedir su carrera según el número del escalafón que tiene, según la capacidad que tenga el niño, y ellos se tienen en cuenta para esas carreras, se lo ofertan de forma directa a ellos por ser resolucionados y tener esa discapacidad. El proceso de otorgamiento de carreras tiene como base la transparencia para evitar dudas y desacuerdos en padres y estudiantes. En el presente año, todas las carreras ofertadas fueron de técnico medio y preuniversitario. Cada estudiante tiene garantizado una opción para su continuidad de estudio. Hortensia Cardellá para este espacio.